Charles Leadbeater. Charles Leadbeater. Charlie, welcome to Mexico. Thank you. Los dejo clase con Charles Leadbeater. Clase, you are with Charles Leadbeater. Muchas gracias. So thank you very much, muchísimas gracias for that introduction. Por esa introducción. Thank you very much y muchísimas gracias a Marinela y a todos en clase por traerme a México. I'm very excited estoy muy emocionado here. De estar and aquí. In the next 40 minutes, y en los próximos 15 minutos voy a mostrarles una idea muy and simple. Idea y esa idea es que el cambio grande puede venir de los lugares pequeños. Ese cambio grande puede venir de la gente pequeña. Ese cambio grande puede venir de gente con muy pocos recursos. Y el reto que Marinela les dijo que vamos a reinventar la educación en México parece un reto muy grande. 35 millones de alumnos, más de 200,000 escuelas y universidades. Entonces, ¿cómo podría una organización tan pequeña como clase cambiar ese sistema tan grande? Bueno, sí se puede. And it can do sí it by y puede hacerlo creando an independent voice una voz for independiente education, para la for parents, mejor, teachers, para mejor educación, students, para padres, for para business, maestros, para alumnos, para la sociedad it civil. Puede cambiar the course of debate, el curso del debate in Mexico about en México education. Sobre la educación. And it can because it y, can also y puede porque también encourage from the grassroots puede motivar desde los salones esta idea de innovación y de creatividad mientras la gente encuentra formas más efectivas y nuevas para aprender. Y la y estoy tan seguro de esto, de que clase puede tener ese impacto en México, es que lo he visto en todo el mundo. Esas personas de los lugares menos pensados, lugares marginales, con pocos recursos, pueden hacer cambios grandes. Hace dos semanas estaba en Pakistán. Ahora sé que en México están muy preocupados por lo que la gente dice de la violencia y del extremismo y de hay a lo mejor un ambiente de depresión o de cinismo. Deberían ir a Pakistán porque eso los va a animar, ¿eh? Pakistán, la confianza del gobierno es muy baja. Hay un sentido profundo de inercia, de corrupción. Está muy esparcido. Hay violencia, extremismo. Pero lo que no te dicen los titulares de los periódicos es que también hay ciclos de resiliencia increíblemente poderosos y de adaptación y de creatividad y de empresarios desde que empiezan. Y son esos ciclos los que van a hacer el futuro de Pakistán mucho mejor. Y sospecho que lo mismo puede ser verdad en México, que hay ciclos tremendos de resiliencia y de adaptación. Y entre más trabaje el gobierno con ellos para amplificarlos, para promoverlos y para llevar su impacto más allá, entonces el gobierno será más exitoso. Entre el gobierno, entre más quede solo y ignore estas fuerzas, va a ser más difícil su trabajo. Entonces, solamente voy a darles una visión muy general de las cosas que he visto alrededor del mundo, que significa que creo que hay grandes oportunidades para aprender de formas nuevas. Entonces, these are some kids estos son niños que conocí en una escuela de Sudáfrica y ven niños así en todo el mundo. El mensaje de esto es que no hay un mejor tiempo para involucrarse en la educación y en el aprendizaje, porque en todo el mundo los niños y los padres quieren mejor educación y quieren más oportunidades para aprender. Están llegando
con esperanza, con creencia de que la educación va a darles una mejor vida. Estos niños que conocí hace dos semanas en una casa, en un cuarto en una casa, fuera de la ciudad, que venían de la comunidad local, es la única escuela a la que podían ir, y vienen con sus ojos llenos de querer aprender. Así que no hay un mejor tiempo en todo el mundo, no importa la religión, no importa a qué etnia pertenecemos, de creencias políticas, de lo que quieran. En general, la gente quiere educación y aprendizaje. Pero entonces, ¿por qué la educación decepciona a tantos y es tan frustrante para mucha gente? Bueno, es porque muchos de ellos terminan sentándose, escuchando a los maestros, nada más escuchando, y de la manera que les enseñan, no los involucran. Entonces, estas niñas y niños están en una escuela en Uganda del Norte. Uganda del Norte ha sido la escena de una guerra civil. Save the Children lanzó la campaña en donde vemos el futuro, que juntó millones de dólares para construir escuelas en lugares como estos, afectados por conflictos. Empezó con cinco personas. Cinco personas que decidieron construir escuelas en zonas de conflicto y terminaron en cinco años mejorando la educación de 10 millones de niños. Tienen 1.8 millones de niños en escuelas por primera vez. Entonces, cinco personas iniciaron este movimiento y crearon una campaña y un movimiento que cambió la educación para millones. La mujer que empezó este programa, Toby Wang, le pregunté al final qué pensaba que realmente había logrado. Y dijo, hemos logrado cosas masivas, tenemos a todos estos niños en la escuela, pero el problema es que no están aprendiendo lo suficiente. Todo va muy bien, está bien que traigamos los niños a la escuela, pero si no aprenden cuando están en la escuela, entonces no es muy efectivo lo que estamos haciendo. Y lo que hemos tratado de hacer es promover el aprendizaje, no solo las escuelas. La escuela es nada más una ruta hacia el aprendizaje, y para que la escuela realmente entregue ese aprendizaje necesita operar de manera diferente. Una respuesta a eso que vemos en todo el mundo, pero especialmente en Pakistán e India y partes de África, es esto: el crecimiento de las escuelas privadas de bajo costo. Escuelas como esta, que a lo mejor te cobran $2 al día, asegurándose que los maestros lleguen, asegurándose que los niños se les enseñe bien. 30% de los niños, 20 millones en Karachi, y 20% de los niños van aquí y se sientan en cuartos así, en lugares así, en aulas así, y aprenden, pero no es una mejor educación, simplemente es hacer el trabajo que la escuela debería de todas maneras hacer. Entonces, nuestro reto, creo yo, no es solo dar más educación, más escuelas, sino darles mejores formas de aprendizaje y hacerlo de manera diferente. Entonces, no nada más, sino mejor y diferente. ¿Y por qué necesitamos hacer esto? Porque si realmente vamos a involucrar a los niños que se salen de la escuela a la edad de 11 o 12 años, o a los padres que no pueden ver para qué sirve la escuela, o al niño que se aburre con el método tradicional de enseñanza, bueno, tenemos que hacerlo diferente. Y vemos esto en todo el mundo, pero donde tenemos grandes esperanzas, que se juntan con frustración enorme y decepción de lo que hace la educación, y cuando vemos grandes posibilidades para hacerlo de manera diferente, entonces ya nos da la innovación. Lo que voy a decir ahora es nada más para introducirlos a presentarles a algunas de las personas que he conocido que están creando las innovaciones más significativas que he visto. Y les voy a mostrar, para empezar,
utilizar algunos ejemplos de cómo la gente está cambiando el aprendizaje para hacerlo diferente y más efectivo. Y después voy a hablarles un poquito sobre cómo lo han hecho y de dónde viene. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es lo que deberíamos estar aprendiendo? ¿Para qué debería preparar la educación a los niños? Imagínense que están tratando de escribir un currículo en 1912, hace 100 años. Y están tratando de establecer un currículo para preparar a los niños para aprender lo que necesitaban aprender para el siguiente siglo. Bueno, si ustedes hubieran escrito ese currículum en 1912, no hubieran visto el carro, no hubieran visto el motor de un jet, no hubieran visto la televisión, no hubieran visto los actos nucleares, no hubieran visto la guerra mundial. Y aún así, todas esas cosas son cosas con las que tenemos que lidiar. En otras palabras, cuando piensan qué tan rápido la sociedad cambia, qué tan rápido se desarrollan nuevas cosas para crear un currículo detallado, va a ser un error. De hecho, deberíamos construir el aprendizaje alrededor de nuestra capacidad de preguntar y responder preguntas interesantes y difíciles. Entonces, conocí a esta persona en Sudáfrica, en Cape Town. Él es uno de 17 niños. Viene de Togo. Y es un matemático brillante. Y cuando esta persona, este hombre hace ecuaciones simultáneas en el pizarrón, es como si estuviera bailando, es como una música, es una actividad de música rítmica, porque como que flota. Él tiene la suerte de estar en algo llamado el Instituto Africano de Ciencias Matemáticas. Y el Instituto Africano de Ciencias Matemáticas, su pedagogía se basa en la idea de que el punto del aprendizaje es abrir la mente de las personas y que se den cuenta que las preguntas no siempre tienen respuestas definitivas, sino que el punto del aprendizaje, el objetivo del aprendizaje es ver cómo lo exploramos juntos y cómo lo respondemos juntos. Así que cuando vamos a este lugar, hay una dinámica entre maestros y alumnos. Es como si estuvieran en un mismo equipo, todos jugando juntos. Una de las cosas que vamos a tener que preguntarnos es qué deberíamos aprender y cómo seguimos aprendiendo y que estar abiertos a los cambios alrededor de nosotros. ¿Cómo mostramos lo que podemos hacer? Los sistemas educativos en todo el mundo hacen que los alumnos hagan exámenes y se sientan en aulas y escriben proyectos. Pero de hecho, una de las formas más productivas de mostrarles lo que pueden hacer es de hecho hacerlo. Esta es una de las escuelas más increíbles del mundo. Este es High Tech High en San Diego. Y la filosofía de High Tech High es que los niños, los alumnos, deberían ser productores del aprendizaje, deberían ser productores del trabajo. No nada más deberían ser consumidores de clases. Y la forma principal de que organicen el aprendizaje es que los niños trabajen juntos en equipo con los maestros para construir cosas, en este caso un aeroplano. Y la manera en la que muestran que pueden aprender es que hacen exhibiciones cada algunos meses para que vengan los papás y gente y presentan lo que han hecho en diferentes formas. En esta escuela, los niños de esta escuela han escrito 53 libros escritos por niños para otros niños sobre las materias que están aprendiendo. En otras palabras, el aprendizaje debe ser una actividad productiva, una actividad en la que hacemos algo, donde mostramos lo que podemos aprender mostrando lo que hacemos. Pero ¿quién liderea el aprendizaje? Bueno, la clave para mejor aprendizaje es mejores maestros que puedan crear un ambiente dinámico que les
pongan retos, que sean emocionantes, pero que también les den apoyo. Y la clave para mejorar el aprendizaje no es realmente mejores escuelas o computadoras, en realidad es mejores maestros. Pero junto con los maestros también vemos cosas como esta. Este es un proyecto en Holanda, en Benevolence. Es una escuela de fin de semana para los niños con más desventajas. Les enseñan habilidades prácticas para aquellos que son practicantes, que no son todavía maestros, pero que están aprendiendo. Y les dan esas actividades a algunas de las escuelas y juntos tienen ambos maestros y profesionales, que en este caso son fotógrafos, enseñándole actividades prácticas a los niños. Para llegar a cumplir esos retos y educar a la gente, necesitaríamos capacitar millones y millones de maestros. Pero para hacerlo más fácil, si pudiéramos traer más habilidades de otras profesiones y que pudieran prestarle esas habilidades a las comunidades y a las escuelas, entonces multiplicaríamos nuestros recursos. ¿Dónde sucedería? ¿Dónde pasaría el aprendizaje? Por supuesto, el aprendizaje pasa en la escuela. Aprendes inglés, matemáticas, español, ciencias en la escuela. Pero de hecho, los niños pasan probablemente 15% del tiempo en la escuela. La mayoría del tiempo los niños están en su casa, en sus comunidades, con sus familias, con sus amigos. Ahí pasa mucho aprendizaje que está fuera de la escuela, fuera de las aulas. Entonces, aquí es donde una de las innovaciones más radicales y más importantes empezó en Latinoamérica. Esta es una cuadra en Sao Paulo. Y fue en este callejón que, de hecho, había sido tomado por drogadictos. Y hace muchos años un grupo de artistas llegó con reporteros y algunos niños para convertir este callejón en una obra de arte. No querían crear un programa educativo, no querían ser maestros, simplemente querían crear un espacio cívico en donde los niños pudieran reunirse fuera de la escuela y estuvieran seguros y pudieran jugar juntos. Al final de ese proyecto, los niños no se iban y de hecho pidieron hacer más. Así que el equipo diseñó otro proyecto para construir murales y páginas de internet. Y se dieron cuenta que lo que estaban haciendo era crear programas de aprendizaje basados en comunidades, no en escuelas. La organización que empezó en este callejón se llama Aprendish. Es la organización no gubernamental más poderosa, tiene la mayoría de sitios de internet en Latinoamérica sobre educación y ha promovido pedagogía basada en comunidades en más de 150 ciudades en Brasil. Y todo empezó ahí. Y todo empezó con una pregunta. Y la pregunta era, ¿qué pasaría si pudiéramos promover el aprendizaje no solo en la escuela, sino fuera de la escuela? Entonces, una de las razones que los niños, niñas, se salen de la escuela es que no pueden ver la relevancia de la escuela, que no resuelve sus problemas inmediatos, que hay otras presiones en su vida que necesitan resolver, dinero, ganar para poder vivir, y no ven la importancia de la escuela, especialmente si no les va bien en la escuela, especialmente si son de los niños que van más atrasados y es más posible que se salgan o que dejen la escuela. Una de las cosas que tenemos que pensar es cómo ganar dinero y además aprender, y cómo unir esos dos. Entonces, esta es una escuela. De hecho, es una granja, pero también es una escuela. Y esta granja está como a 40 millas fuera de Asunción, la capital de Paraguay. Y se creó por un hombre increíble que se llama Martin Burt. Y en esta granja, los niños trabajan en la granja y ganan dinero trabajando en esta granja para pagarle a los maestros
que les dan clases en el aula la siguiente semana. Y cuando ese grupo está en el aula, otro grupo está trabajando en la granja. Y cuando tú caminas en esta granja, hay 16 negocios diferentes. Hay negocio de queso, hay un hotel, hay un restaurante, hay de siembra. Y cuando hablas con los niños en esta granja, les pueden decir en gran detalle qué necesitan hacer para criar a lo mejor cerdos, cómo hacer productos orgánicos y cómo hacer yogur, y pueden decirles la química del yogur o la economía de criar cerdos o el tamaño de los vegetales. Y ellos están ganando dinero mientras aprenden y están aprendiendo mientras ganan dinero. Esta escuela ahora hace $350,000 al año. Y los mismos niños emplean a los maestros, trabajan y aprenden. Esta es una escuela que también es un negocio, una compañía. Entonces, cuando consideramos las expectativas enormes que tienen la gente joven, la educación les va a ayudar a tener una mejor forma de vida, mejores formas de vida. Soluciones como esta son una parte muy importante de esto, el ponerles el reto, la noción de lo que es la escuela. Pero ¿por qué se aburren tanto los alumnos en la escuela? ¿Por qué tantos niños vienen a la escuela y están físicamente ahí, pero su mente está en otro lado? Están psicológicamente ausentes. Su mente está viajando a otros lugares porque lo que está pasando enfrente de ellos es tan aburrido. Entonces, yo conocí a Tail Roca en Brasil y él es uno de los innovadores más increíbles que he conocido, porque Tail ha inventado más de 200 juegos que puedes utilizar para aprender cualquier cosa, desde portugués, español, matemáticas, inglés, ciencia, todo por medio de juegos. Y no juegos complicados, sino juegos muy simples que cualquier escuela podría utilizar con cuadritos de madera. Ha creado escuelas en pequeños pueblos donde no hay escuelas, y la gente va de casa en casa todos los días y una nueva casa se convierte en la escuela. Ha creado escuelas bajo árboles, ha creado formas de aprender que involucran a los alumnos y que los motivan. ¿Por qué? Porque los hacen lo que les gusta. En todos estos lugares que he visto, con estos diferentes enfoques, podría decirles que hay un tema muy común, y es muy, muy simple, que cuando los niños van a estos lugares, trabajan duro y se divierten. Trabajan duro y se divierten. No quieren trabajar nada más y no divertirse. Pero no nada más quieren divertirse y no hacer nada. Quieren trabajar y quieren divertirse también. Y la diversión los atrapa y el trabajo finalmente los hace que tengan recompensas. Y lo que ven es que la gente está creando esta combinación. Lo hacen real, lo unen con el mundo real. Es con los niños, no solo para los niños, es mucho más interactivo y, como Marinela dijo, crean el aprendizaje, ambientes de aprendizaje dinámico, donde hay mucha conversación, donde hay mucho intercambio, y los niños realmente son participantes del aprendizaje y motivan a los niños, los atrapan sus imaginaciones, no los empujan. Y cuando tienen esas combinaciones, lo hacen reales, lo hacen con los niños, entonces tienes el aprendizaje. Si están sentados memorizando nada más y transmitiendo conocimiento como si fuera nada más por memoria, ese no es aprendizaje. El aprendizaje involucra este tipo de interacción. Entonces, ¿de dónde viene este cambio? ¿Dónde podemos encontrar que la gente pueda hacer ese tipo de cambio? Casi siempre viene de los márgenes. En mi experiencia, después de trabajar para gobiernos en muchos lugares diferentes como asesor, es que el gobierno en el estado tiene todos los recursos y muy pocas ideas. Y los
Las organizaciones no gubernamentales tienen ideas, pero no recursos. Y las ideas más interesantes vienen de fuera de los sistemas grandes, vienen de lugares como este. Entonces, la mujer que creó esto es una de las revolucionarias más radicales en la educación que he conocido. Y ella, en Tuna, en India, se dedicó a crear una forma para llevar el aprendizaje a los niños que están lejos, que para los constructores, los niños viajan con sus papás porque nada más construyen edificios. Tuna en India es la ciudad más grande que está creciendo más rápido en Asia. Y casi al mismo tiempo se construyen 5,000 edificios, digamos, y alrededor de esos sitios de construcción hay muchos niños viviendo. Y ella creó este autobús para que poder llevar el aprendizaje a donde estaban los niños en lugar de esperar que ellos vinieran a las escuelas. Ella es una mujer muy admirable. Esta es ella, es pequeña, tiene alrededor de 70 años y está hecha de acero. Y la idea que esta mujer, una profesora, una trabajadora social, y su idea no era solamente hacer ese esquema para llevar el aprendizaje a los sitios de construcción, sino que tuvo la idea de cómo estas mujeres jóvenes con educación secundaria podían crear grupos de preescolar en sus propias casas y a lo mejor ganar un poco de dinero al darles educación preescolar para familias muy pobres. En India, estos grupos se les llama Bawatis. Y con esa idea creó una organización llamada Pratha en 1994. Ahora Pratham educa a 21 millones de niños en más de 500,000 Bawatis. Esa idea vino de esta mujer. Entonces, ella no se ve como un innovador, no usa traje, no es Steve Jobs. Ella es frágil, delgadita y pequeña, y es absolutamente una revolucionaria. El cambio viene de afuera. Este es un guy, Martin Berg, quien creó esa escuela granja en Paraguay. Martin está fuera de la educación. Martin empezó el primer movimiento de microcréditos en Latinoamérica, en Paraguay, y cuando llegó a la parte de la educación, vino con ideas, con un punto de vista de alguien de microcrédito. Y pensó, ¿cómo podemos hacer que esta escuela, de esta escuela una manera que los niños ganen dinero y puedan salir de la pobreza? Entonces, la educación es como microcrédito, es una manera de ganar un mejor futuro. Y es a lo mejor porque él tenía una visión tan diferente que pudo ver una posibilidad diferente. Cuando le pregunto a todas estas personas que conozco, Martin incluido, con quién tuvieron más dificultades, quiénes eran sus oponentes, eran los educadores. De hecho, los educadores le decían, no puedes hacerlo así, no va a funcionar, de hecho es incorrecto hacer eso. Y no habría cambio en educación a menos que las personas de fuera entren y en realidad reten la forma que tenemos actualmente. La educación es una forma de liberación y de esperanza, y simultáneamente es una de las instituciones reactivas más tradicionales. Entonces, la tercera cosa que hacen es que muchas veces no tienen recursos. Entonces, tienen que aprender cómo tomar recursos de otras personas y, digamos, que montarse de caballito en otras personas. Así que ustedes van a conocer a esta mujer increíble mañana, Rana Dajani. Su proyecto, Amamos Leer, no tiene maestros, porque de hecho capacita a madres para que ellas sean las maestras de sus grupos de lectura. No tiene infraestructura porque ella estaba buscando dónde empezar, cómo empezar, no tenía hacia dónde ir. Fue a la mezquita local y preguntó si podía utilizar un cuarto ahí. Ahí hay mezquitas en todos
lados. Si puedes crear grupos en estas mezquitas, puedes crear grupos de lectura, puedes crear una red nacional de grupos de lectura. Estos innovadores casi siempre se montan de caballito en otros recursos, no tienen sus propios recursos. La innovación es una de las innovaciones más impresionantes que he visto, son extremadamente simples, son de muy bajo costo e involucran utilizar las habilidades de la gente en lugar de nada más servirlas, buscan las capacidades dentro de las comunidades. Entonces, pasé una tarde con estas mujeres en Estambul. Estas mujeres, todas habían llegado a Estambul de las afueras. Crecieron en pequeños pueblos. Ninguna de ellas había ido a la escuela más allá de la edad de 11 años. Y estaban en Estambul, estaban casadas, tenían hijos que iban a las escuelas, y su preocupación principal era cómo ser mejores madres y que querían ser capaces de apoyar a sus hijos en la escuela. En todo el mundo hay cientos de millones de nuevos niños que van a la escuela. Eso significa que hay cientos de millones de padres que están llevando a sus niños a la escuela por primera vez, que de hecho ellos tienen muy poca experiencia en la escuela. Y de hecho la mayoría de ellos han sido decepcionados por las escuelas. Es un programa, de hecho este es un programa muy simple, reúne grupos de madres por 25 semanas en un programa estructurado donde aprenden uno de otros con un facilitador y les enseñan cómo va a ser la escuela, cómo preparar a sus hijos, cómo apoyarlos haciendo tareas de matemáticas, de inglés y de todo. Esto ha llegado a 250,000 madres en Turquía. Ya lo tomó el Estado y puede alcanzar a 20 millones de madres. Se ha probado que las mamás, los niños de mamás que van a estos grupos, es más probable que se queden en escuela más tiempo, es más probable que vayan a la universidad y es más probable que logren más en sus resultados. Es absolutamente simple, no hay tecnología, es simplemente un cuarto con mamás platicando. Entonces, ¿cómo cambiar sistemas? Todas estas personas tienen ideas grandiosas, pero están dentro de unos sistemas burocráticos y grandes. Bueno, aquí hay tres ejemplos. Infiltrar el sistema. Esta mujer, Vicky Coldes, habló en el 2010 en clase. Su innovación, Escuela Nueva, es un software para escuelas. Es una manera de aprender y enseñar que permite a un maestro en una escuela multigrado enseñarles a 60 niños, al separarlos en grupos, y los niños se enseñan uno a otro de manera estructurada. Significa que un maestro puede permitir que 60 niños aprendan sin enseñarles de manera tradicional. Vicky dice que este enfoque hacia la educación no es solo una educación mejor, sino tiene otras dos ventajas grandes. La primera es que realmente cumplimos la promesa de justicia social, de igualdad, que la educación necesita para satisfacer necesidades diferentes de formas diferentes. Y la educación tradicional es mala en calidad. ¿Por qué? Porque penaliza a las personas que están menos preparadas para esos sistemas. Pero segundo, su enfoque para la educación es que la educación debería ser un ejercicio de autogobernancia, que los niños deben aprender cómo colaborar y cómo trabajar juntos para ser ciudadanos juntos. Y en Colombia, la idea que la educación debería enseñar ciudadanía es una idea muy poderosa. Ella ya subió al llevar su idea. Y digamos que infectando el sistema, el gran sistema, se infiltró en él y creó un nuevo virus.
pueden infiltrar el sistema, pueden también saltar el sistema. Este es un ejemplo de saltarse el sistema. Estas son computadoras en Madanguía, en Delhi. Y los pusieron ahí, Sugata Mitra los puso ahí, un innovador educativo que quería, quería trabajar fuera, ya sea cómo podrías enseñar o aprender, o los niños pudieran aprender aún si no eras maestro. Y su hipótesis era que si tú pudieras darle a los niños computadoras con softwares de aprendizaje y con un poco de apoyo, entonces iban a empezar a enseñarse uno a otro. Y lo que ves en estas computadoras, con sus cubiertas o techitos amarillos, es a los niños jugando juegos, haciendo ejercicios y enseñándose uno a otro. Algunas de estas computadoras, en un pueblo rural, ya sea donde no haya computadoras, donde ni siquiera había electricidad, pero esta área de India tenía una reputación por el canto, por su canto, y dejó ahí las computadoras con los niños en el centro, en el centro comunitario donde estaban trabajando. Estos niños nunca habían visto una computadora antes. En la mañana, no solo había encontrado el software de música en la computadora, sino que habían grabado ya una canción que cantaron. En Pakistán, hace dos semanas, vi este juego. Este es un maestro de matemáticas. Y a través de su computadora les está enseñando a estos niños que pueden ver que están, de hecho, en una escuela cientos de millas lejos, en un valle pequeño, donde es muy peligroso ir y donde no hay maestros especialistas en matemáticas. Entonces, él les está enseñando de manera remota a través de un satélite. La cosa más importante es que esos niños en esa aula, cada uno de ellos tienen una computadora tablet que cuesta como $150. Son chinas. Y al final de la clase hacen algunos exámenes y los resultados de esos exámenes se suben en internet para que puedas ver inmediatamente cuánto han aprendido por medio de esta clase. Al final de esta clase, la primera clase que hicieron en esta escuela, dejaron a los niños jugar con la tablet después de que ya terminó la clase. Estos niños nunca habían visto una tablet antes. En 5 minutos habían encontrado un juego llamado Angry Birds y estaban jugándolo. Entonces, en todo el mundo, lo que vemos son niños tomando esta tecnología, aceptando esta tecnología como que es normal o como que tienen agallas y quieren nadar. Cuando yo veo la tecnología de esta manera, me siento realmente ansioso, como voy a verme tonto si la uso. ¿No? Cuando ellos ven tecnología, cuando los niños ven tecnología, es como si fueran peces y nada más quisieran entrar al agua. Y nuestro sistema educativo son tan pobres al permitirles esta tecnología, usar esta tecnología de manera creativa, que construya habilidades de las personas jóvenes. Hay ahí una gran oportunidad para saltar hacia dónde vamos y crear nuevas formas de aprendizaje. Y finalmente, quiero que conozcan a esta persona. Este es Madhav Chivan, que tomó la idea del Bhawati, que esa mujer inventó en la Universidad de Bombay. Y Mad la cambió en Pratham para 21 millones de niños. Pero Pratham no solo tiene esos cientos de miles de grupos de preescolar, sino hace algunos años empezó su propio asesoría independiente de la calidad de la educación en India. Y llegó a una comunidad, en el mismo día para ir a escuelas y hacer las mismas preguntas. Si llegaban los maestros, qué estaban enseñando, qué estaban aprendiendo los niños. Y en un día creó una instantánea sobre la educación en India.
Eso ha convertido a PATHAM en la organización no gubernamental más poderosa de India. Y porque PATHAM hizo eso, el gobierno indio de India ahora ya hizo una investigación sobre la educación. En otras palabras, ha sido ya un jugador en el debate educativo, no solo una organización. Ataca desde las raíces, pero también desde arriba. Entonces, cuando les pregunto a estas personas lo que hicieron y cómo subieron o crecieron, me dicen que subieron más como un restaurante chino que como McDonald's. Madhav, cuando Madhav empezó PATHAM, le dieron un consejo de McKinsey. McKinsey le dijo, lo que deberías hacer es, deberías tomar tu modelo y un poquito como McDonald's, en cualquier lugar que vas, deberías hacerlo de la misma manera. De esa manera tienes una manera estándar de asegurar la calidad de lo que estás haciendo. Y Matt dijo, es muy interesante, pero a donde quiera que vas hay restaurantes chinos. Y los restaurantes chinos nunca son iguales. Sí, tienes más o menos el mismo menú, pero no se ven iguales. No están estandarizados. Pero nunca vas a un restaurante chino y les dices, ay Dios, no me di cuenta que esto era un restaurante chino. Es decir, puedes reconocer uno, pero tienen cosas familiares, no son sistemas estandarizados. Así que de la manera en la que crecen todos estos proyectos es como un restaurante chino, no como un McDonald's. Tienen principios en común, pero están aplicados de manera diferente, en lugares diferentes, de manera que cuando llegan a un área local, realmente pueden conectarse con la comunidad y pueden hacer una conexión real con la cultura y con los recursos y con la comunidad y con los padres. Y no se imponen, sino se conectan con ellos. Muchas de las innovaciones que vienen de los negocios grandes o del gobierno se imponen en las comunidades. De hecho, buscan una estructura rígida. Estos esquemas lo que hacen es conectarse de una manera más adaptable. Es como si realmente quieres una buena forma de cómo difuminarse, piensen como una fresa, porque una fresa que se llama erradicante, ponen las raíces y después ponen otras raíces, pero no son como los árboles que crecen hacia arriba y hacia afuera. En las fresas pones otra semilla y estas son más como semillas. Ponen ahí y finalmente ponen las raíces donde quieren y escalan de esa manera. Y la clave para esto, también le pregunté a todas estas personas qué es lo que estaban liderando. Y, por ejemplo, ellas están creando o liderando organizaciones con servicios, productos, con todo lo de una organización. Y en realidad lo que estaban liderando era un movimiento. Era un movimiento para crear el cambio. Y querían traer a las personas a ese movimiento, a emocionarlas, motivarlas, de manera que las mismas personas hicieran cosas y no solo estuvieran en el lado receptor, sino que fueran actores. Una de las cosas que realmente me gusta de clase es esta idea de líderes en acción, gente que liderea y hacen lo que hacen, y haciendo esto inspiran a otros a seguirlos. La fotografía final. Este es Mustaq Chhapra. En 1994, Mustaq Chhapra se sentó con tres amigos, todos hombres de negocios, y estaban hablando sobre el estado de Pakistán. Era corrupto, no podían hacer negocios, el gobierno no funcionaba, y después de un tiempo de estarse quejando, decidieron que iban a hacer algo al respecto. Y decidieron de establecer una fundación. Y la fundación no se llama con
como ninguno de los miembros de ese grupo o como una familia. Se llama la Fundación de los Ciudadanos, porque es una fundación de ciudadanos y para ciudadanos. Se fundó anónimamente con pequeñas donaciones. En 1994 querían construir 1,000 escuelas que fueran modelos de escuelas en Pakistán, que educaran niños y niñas por igual. No tenían experiencia en la educación, no tenían ningún antecedente en educación. Pensaron que es algo que podrían hacer. Fueron a los líderes de educación en Pakistán y les preguntaron, ¿cómo creen que pudiéramos hacer esto? Y todos les dijeron, no debes de hacerlo. No tienes idea de lo que estás haciendo. Y la educación debería dejarse para los maestros y los educadores. Pero Mustaq y sus amigos persistieron. Y ahora tienen 823 escuelas, educan más o menos a 100,000 alumnos. Y estas escuelas, las de la Fundación de Ciudadanos, no solo representan 0.5%. Representan el 9.5% de los niños en Pakistán, pero este cuerpo se ha vuelto el agente de cambio con más influencia en Pakistán en el sistema educativo. Es la fuente más potente de nuevas ideas, es el más respetado en educación y vino de cuatro hombres de negocios que en 1994 decidieron que ya era suficiente. Y Mustaq dice, si quieres hacer el cambio, tienes que pensar como si fuera un movimiento. Entonces, les voy a dar finalmente un ejemplo de lo que es liderar un movimiento. Por esto, yo solía ser un ejecutivo en periódicos. Tenía una carrera exitosa. Y me volví ejecutivo, asistente ejecutivo del editor de un periódico llamado The Independent. Y si alguna vez has tenido un trabajo con un nombre tan largo, asistente ejecutivo del editor, sabrán que mi trabajo involucraba que les dieras nuevas sillas a las personas. Entonces, entre más largo es el nombre de tu título, de tu trabajo, era más aburrido. Y cada día llegaba a trabajar y encontraba en mi oficina una roca grande. Y yo veía esta roca y pensaba, me pregunto si alguien va a venir y mover esta roca por mí. Y por supuesto, la roca era la organización por la que yo era responsable. Y era grande y pesada y estaba húmeda y era difícil agarrarla. Entonces, yo veía esta roca, esta piedra, y tomaba mi café y veía la piedra o la roca y no se movía. Y bueno, para mover una roca lo que tienes que hacer es, tienes que tomar la roca y aventarla. Es la única manera en que puedes mover una roca. Proporción. Entonces, ahora imagínense que su trabajo no es llevar una roca de punto A a punto B, sino un pajarito de punto A a punto B. ¿Cómo harías que el pajarito viaje de punto A a punto B? Bueno, si pasas mucho tiempo con los asesores de administración, sabrán que lo que haces es que le atas las alitas, le pones una roca al pajarito y lo avientas. Así, el pajarito va de punto A a punto B, pero lo matas. Entonces, imagínense que tienen una gran parvada de pajaritos. Y esos son padres, alumnos, maestros, y políticos, y negocios. Y tienes que llevar toda esa parvada de pajaritos de punto A a punto B. ¿Cómo los llevas? Bueno, tienes que ponerle ahí. En punto B tienes que ponerle semillitas y agua. Tienes que atraerlos, tienes que jalarlos. Y eso es lo que clase tiene que hacer. Tiene crear un movimiento que quiera moverse en una nueva dirección y que los atraiga con ideas que sean tan potentes sobre la educación en México, no solo que sea mejor y más, sino diferente. Entonces, ahora pueden escuchar a este grupo, empezar este cambio, que podría cambiar la educación en México, sí se puede. ¿Por qué? Porque Vicky Colbert
cambió la educación en Colombia, empezando en una escuela rural. Mushtaq Chhapra y sus amigos cambiaron la educación en Pakistán, empezando con una comida en un restaurante y cuatro hombres de negocios. Martin Birch ha creado un movimiento de 2,000 escuelas autosustentables en el mundo, empezando en esa pequeñita escuela afuera de su ciudad. Mark convió Pratham en un movimiento para 21 millones de niños. Es la organización no gubernamental con más influencia y lo creo de la nada. Todos empezaron con virtualmente nada. Mi pregunta es, ¿pueden hacer lo mismo? Sí, sí pueden. Gracias.